días. Muchas gracias, como es lógico, primero a CDL por la invitación que nos cursó en su día a través de Manuel Alonso para tomar parte en la clausura de este congreso, que yo quisiera subrayar que es el primer acto público de un partido que no es PD al que asistimos como delegación oficial de Unión Progreso y Democracia. Me acompañan a este acto Almudena Semur, que forma parte también del comité de dirección de UPD, y Clemente Polo, del consejo político de nuestra organización. Somos un partido, por tanto, todos lo sabéis, muy joven, muy reciente en la vida política española, un partido que precisamente hoy constituye su consejo político, que es el máximo órgano de dirección entre congresos de nuestra organización, y que plantea pues una apuesta muy clara por lo que nosotros llamamos la transversalidad. Yo vengo del País Vasco, he sido parlamentario vasco por el Partido Popular dentro de lo que puede ser el ámbito liberal del Partido Popular, seguramente cada vez más acorralado y más marginado, porque hay una deriva bastante evidente de ese antiguo partido mío hacia la derecha, hacia el conservadurismo, en definitiva a lo que fue la Alianza Popular de los orígenes de esa formación política. Y estoy como liberal en este partido, lo mismo que otros lo están como socialistas, intentando generar el discurso de la transversalidad. Eso para los vascos, demócratas y constitucionalistas, se ha producido de una manera relativamente sencilla con el paso del tiempo, y se ha producido fundamentalmente en base a la existencia del enemigo exterior, y digo lo de enemigo con toda la seguridad de lo que estoy diciendo y de emplear la palabra correcta. Yo conocí a Rosa Díez en el año 90, cuando ella era consejera de turismo en un gobierno de comercio y turismo, en un gobierno que presidía José Antonio Arlanza como el Endacari del Partido Nacionalista, y que era un gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas. Fue cuando la conocí, yo era portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular en el Parlamento Vasco en ese sentido. Desarrollaba mis funciones en el ámbito de industria, comercio. Luego fue cuando la traté, cuando realmente empezamos a trabajar en los movimientos cívicos, en Bastallá, fundamentalmente, con gente que estaba y estábamos en partidos políticos, gente que no estaba en ningún tipo de partido político y que no quería en absoluto afiliarse a ningún partido político, pero tenía muy clara la idea del acoso, repito, del enemigo exterior, del terrorismo de Tarra y de la connivencia, fundamentalmente a partir del pacto de Estella, del nacionalismo teóricamente democrático con las fuerzas políticas, entre comillas, porque en definitiva era solamente una prolongación del terrorismo. De Basta ya surge una idea de transversalidad evidente. Podíamos colaborar gente del PP y gente del PSOE con objetivos comunes, organizábamos actos, manifestaciones, y se desarrolló una estrategia muy importante que consiguió recuperar un terreno que nunca había sido del constitucionalismo, que es el terreno de la calle y las manifestaciones, de una importancia enorme, y que además, independientemente de que acogían a personas, a ciudadanos que llegaban de otros lugares de España, San Sebastián, que es donde se celebraron las más importantes, fundamentalmente hay que decir que era exactamente una masa de gente procedente del País Vasco, del mismo País Vasco, y que desafiaba con su presencia toda la estructura mental y política que ocurría en ese país, donde nunca de una manera clara el constitucionalismo podía haber tenido esa capacidad de acción. Después del paso del tiempo, UPD nace como consecuencia no solamente de lo que fue en su origen, Bastallá, sino de algunas de las reflexiones que he podido escuchar
muy rápidamente cuando he entrado en este congreso. En definitiva, que vivimos un país en el que la situación política es verdaderamente lamentable, donde 30 años después de aprobada la Constitución española, que entendíamos algunos que era un terreno de encuentro entre los españoles de la izquierda y de la derecha, entre los españoles que no querían serlo porque eran y son nacionalistas, ha quedado absolutamente deteriorado y al final acaba siendo un lugar de desencuentro, partidos políticos que no comparten absolutamente nada y situaciones que verdaderamente nos causan el estupor, el pavor y la perplejidad cuando leemos todas las mañanas los periódicos. En definitiva, queremos contribuir a suplir esta situación, queremos plantear un programa que probablemente ni siquiera ya sea de reforma, sino que puede tener incluso perfiles revolucionarios, porque pretendemos nada más y nada menos que acometer reformas constitucionales, queremos acometer una reforma en la ley electoral, queremos regenerar la vida política española, queremos que, en fin, haya una actuación verdaderamente estricta en cuanto a lo que significa la aplicación de la ley, de todas las leyes, y especialmente entendemos por nuestro origen vasco, pero también porque ese es un problema nacional evidente, porque ETA es un problema nacional evidente, que haya una firmeza en la lucha antiterrorista y que se recupere el consenso básico que se estableció en el pacto antiterrorista y en la ley de partidos políticos que le siguió. Yo quería dar esta pequeña explicación de lo que es UPD, porque efectivamente somos un partido muy reciente y queremos tener, lógicamente, contacto con todos los partidos que pretendan perseguir objetivos más o menos similares a los nuestros, y por eso estamos aquí y lo hacemos encantados. Yo, como liberal, además, doblemente encantado de poder dirigirme en nombre de UPD ante este Congreso de Liberales, porque verdaderamente es algo importante para alguien que sabe que la posición del liberalismo, en esa palabra polisémica que de la que todo el mundo se quiere apropiar como si fuera una especie de lujo y pretende que liberal es lo mismo que ser un neoconservador o que liberal es cualquier tipo de posición porque es un término bonito y que parece que vende, pues no, nosotros queremos ser liberales. Yo vengo de Bilbao, el liberalismo progresista se construye en contra del carlismo. El carlismo, del que luego nace el nacionalismo, es una fuerza claramente retardataria, pretende volver al antiguo régimen, a la historia. Nosotros lo que queremos, como lo hacía gente como Gregorio Valpara, que fue un liberal alcalde de Bilbao en su tiempo, que pactaba constantemente con Indalecio Prieto, que era un socialdemócrata, un socialista y un socialdemócrata antes de tiempo, quizás antes de que fuera posible la socialdemocracia desde el punto de vista histórico. Y lo que queremos es insistir en esa idea. Es posible que gente que históricamente ha sido de izquierda y que históricamente ha sido de derecha podamos encontrarnos en lo que es una formulación totalmente diferente, que es la apuesta por el progreso y en contra del regreso o de la reacción como posición contraria. Yo espero que en este camino podamos encontrarnos con vosotros y con otros que también compartan en una buena medida esos objetivos. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por vuestra invitación.